Chicas, ¿qué tal? ¿Cómo están? Yo soy Saraí, bienvenidas a un nuevo video. Y bueno, el día de hoy les voy a mostrar los dos ravioles que me llegaron hace unas cuantas campañas atrás. Me parece que campaña 11. Y pues bueno, sé que me tardé un poquito en subirle este video, pero pues ahora sí, si quieres ver cuáles son los tonos que vamos a abrir en esta ocasión, comencemos. Chicas, aquí están los dos labiales que vamos a abrir hoy. Uno es de Power State de Avon y el otro es de MAC, y los dos son en barra. Como pueden ver, están completamente sellados y ahora sí vamos a abrirlo. Vamos a comenzar. A ver, este es el tono Constant Cherry y este es el tono Temptress. Vamos a empezar con este de la línea de MAC. Les recuerdo un poquito, estos labiales me llegaron en campaña número 11 de regalo. Me los mandaron según porque en Avon hubieron varios agotados y para disculparse en cierta forma con los representantes, nos mandaron esos regalitos. Me mandaron esos dos labiales y me mandaron un aromatizante. Así es como se ve el empaque de este labial, súper bonito. Espero que no esté roto porque vi a unas compañeras que venía roto. No viene roto. Vean este hermoso diseño. Aquí tienen las letras. Sí, se alcanza a ver, dice MAC. Y así es como se ve ese tono. Y bueno, ese trae 3.6 gramos. Vamos a hacer el swatch. Es un tono, la verdad, bastante oscuro. Yo no suelo usar ese tipo de tonos. Pero pues bueno, vamos a ver qué tal se ven los labios. Voy con un espejito mejor. Y pues bueno, ya traje mi espejito. ¿Qué les puedo decir? Este tono, la verdad, es un tono bastante oscuro. Es un tono ya tirando a negro, la verdad. Sí te hace ver los dientes más blancos. Eso sí, la verdad, sí. ¿Cómo lo ven ustedes? Me acerco un poquito. Sí, este. Pero pues bueno, la verdad, hay muchas chicas que sí les gustan esos colores y pues la verdad no me gustan esos colores, pero pues de igual forma quería mostrárselos. Y ahora sí, vamos con el siguiente tono, que es el de Power State de Avon. Este también es de 3.6 gramos. Aquí dice que es libre de crueldad animal. Y ahorita regreso. La verdad que este tono de MAC sí te pigmenta bastante bien en los labios. Y pues bueno,
sí me dejó un poco más oscurito los labios, no son normalmente, pero bueno, vamos con este labial, que es en el tono Constant Cherry, y es este tono, es como un tono rojo naranja. Aquí vienen las letras jabón, espero que lo puedan ver bien. Cuéntenme si ustedes ya tienen estos labiales de poro Power State, que son tan famosos tanto en barra como en líquido. Yo la verdad no tengo ninguno de estos labiales, así que me hace muy contenta poder probar qué tal la fórmula. Son tan bonitos. Vamos a usar el swatch. Permítame tantito, es que como mis brazos están sudando porque ahorita está haciendo un poquito de calor, no tanto. Estamos a 33 grados en mi ciudad. Quizás por eso no pigmenta tan bien el labial. Así es como se ve. Y pues bueno, ahora sí lo voy a poner en mis labios. Este sí tiene un olor como frutita. Es bastante cremosito, súper lindo este tono. Que me quedó un poco más oscurito que el que en barra, porque quedó el pigmento del labial de marca, pero es poquito. Es un tono muy bonito, este tono sí me gustó. Este es de los Power Stay Constant Cherry. Y pues bueno, chicas, eso es todo por el video de hoy. Espero que les haya gustado, que cuéntenme en comentarios si ustedes han probado estos labiales. Y pues bueno, por mi parte es todo, espero que se encuentre muy bien. Si te gusta este video, no olvides regalarme un like, suscribirte, activar la campanita para que YouTube te avise cada vez que yo subo un video. Y pues bueno, les deseo muchas bendiciones, que estén muy bien todas ustedes y nos vemos en la próxima. Bye.